That's the day. No. It is this, huh? You don't think? It's above that. You don't think? You don't think? ¿Qué pasó? ¿Y tu comida? ¿Qué pasó? ¿Me la estoy pidiendo? ¿Qué? Qué buenísima comida, sin nombre. Qué bueno. Es bueno para mi casa, en Mexicana. Una semana muy difícil para Donald Trump. Arias Corte lo persiguen en medio de la campaña presidencial. Y la Corte Suprema estudia. ¿Qué? ¿Tú? 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 Por los ataques antisemitas. Esto es lo que tiene que saber.
Y que lo hago ahí. Después de protestas de miles de estudiantes que reclaman el cese al fuego en Gaza y la autonomía de Palestina, se hacen cada vez más notorias a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Centenares de arrestos, cancelación de ceremonias de graduación y negociaciones al más alto nivel para frenarlas marcaron el escenario este fin de semana. Pero las protestas de miles de estudiantes en más de 60 universidades en los Estados Unidos también se han extendido a ciudades europeas como Londres y París. Solo en universidades estadounidenses, más de 500 estudiantes y profesores han sido arrestados desde que empezaron las manifestaciones dentro de las instalaciones de varias de ellas. Algunas, como la Universidad de California, mantienen cerradas sus instalaciones, pero los manifestantes se las arreglan para continuar con las protestas. Algunos analistas refieren que esta es la protesta más nutrida desde la situación de miles de estudiantes que se oponían a la guerra en Vietnam. Las manifestaciones empezaron en la Universidad de Columbia, Nueva York, y de allí se han extendido a muchas otras. Esta, por ejemplo, en la Universidad de Georgetown, ocurrió a solo 2 millas de la Casa Blanca. Pero es que está muy bien que la empresa está acostada. El eco de las protestas ha escalado los más altos niveles de la política. Como tenemos visto desde expresiones de opinión totalmente extremas hasta muestras de antisemitismo. Muchos estudiantes han sido arrestados y ahora esperan que se y canetita. No, yo tengo. Mi pensamiento está ocupado aquí. 24 horas. Las directivas universitarias reciben presión de ambos lados, quienes reclaman que se detengan las inversiones en empresas relacionadas con Israel, y quienes defienden a Israel asegurando que las protestas son antisemitas. A pesar de las fuertes intervenciones de la policía en diferentes escenarios y de las negociaciones para bajar el tono a las manifestaciones, las protestas parecen lejos de terminar. Muchos de sus organizadores dicen que permanecerán en las universidades hasta los dos que vayan a ocurrir en las universidades. Y desde luego queremos entender esta protesta desde el punto de vista de los estudiantes. Por eso invitamos al estudiante de la Universidad de Columbia, que sabe que precisamente estudia la resolución de conflictos en el comercio internacional. Que me duele. María, gracias por estar con nosotros. Te invitamos porque además de su curso en las universidades en Colombia, eres observadora legal de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que has visto? ¿Por qué las protestas? ¿Para el que no está sintiendo esto durante toda la semana? ¿Por qué están protestando los estudiantes? No solo en su universidad en Colombia, sino en decenas de lugares más. No tanto sabor. No tanto, así bueno. Ya, sí, bueno. Yeah, it's a bit too.
We got something going on in here. I got some ideas, huh?